Hola, otra vez juntos para compartir mi programa. Gracias. Vamos ya con los temas de hoy. Espacio Mujer en la Rural. En un solo lugar, todo lo que nos interesa y sirve para estar mejor. Encuesta CZ, ¿con qué ánimos llegás a fin de año? El árbol de los deseos de Make a Wish y los mejores vestidos de Navidad. Gaby Herbstein, su calendario muy esperado de 2013, siempre con fotos originales de mujeres exitosas. El desfile del Señor Amor, reciclar la ropa donada al Ejército de Salvación. Esa es la consigna. Doctora Diana Churi, lo último desde Europa, Redensity 2 para mejorar la calidad de nuestra piel. Daniel Tangona, trabajos físicos intermitentes para bajar de peso son mejores que los constantes. Marcela Tauro, la novedad de la semana, el embarazo de China Suárez. Además, Wanda Nara triunfa en la televisión italiana. Open Gangnam Style. Se realizó en la Rural Espacio Mujer. La idea es buenísima, en un solo lugar, todo lo que nos interesa para estar mejor. La recorrimos para ustedes. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Acá estamos en Espacio Mujer, vamos a recorrerla. Por ejemplo, hay un desfile de modelos, la gente está por entrar y al mismo tiempo acá se está dando una clase de cocina. Van a hacer algo seguramente rico. Y para allá a lo lejos veo muchas más cosas, vamos a ver qué hay. Por ejemplo, como todo es para mujeres, acá tenemos un auto femenino, hay una 4x4 femenina, una forma original de mostrar la ropa. Son filmaciones y las cabezas sí, son vivientes, son modelos. Recién empiezo a recorrerla, pero da onda, puro diseño, pero todo para la mujer y realizado a fin de año. Puro diseño en general es en mayo. Una cantidad de opciones de grandes sillones, súper cómodos. Y al lado, gran variedad de ropa. Allá lejos, remeras. Acá, lencería. Allá, bolsos y más allá, carteras. Las famosas sandalias para la playa, súper cómodas, que también estaban en Fashion Week, pero ahora más coloridas. Peluquería en vivo. Hay cola para peinar a las chicas. Una acción conjunta nada más que para las clientas de City Woman. Acá les pintan las uñas con unos esmaltes nuevos que acaban de llegar, que son los Opi, que son maravillosos, duran años, días. Y acá también Jacinta Grondona con instalaciones circulares, en ellas van por más. Ellas van por más, es un espacio de arte armado acá dentro de la feria, donde convocaron a mujeres artistas. Muy talentosas y además algunas muy mediáticas también. Diferentes artistas intervinieron estos maniquíes defendiendo la no violencia contra las mujeres. Le pregunto qué es lo mejor de estas baterías de cocina, me dice que es una empresa argentina. Muy bien. Segunda campaña contra la no violencia. Acá hay que decir basta, no me pegues. Con los invitados a la inauguración de Espacio Mujer realizamos una encuesta CZ. ¿Con qué ánimo estás llegando a fin de año? ¿Cómo llegás a fin de año? ¿De ánimo, de lo que sea? Bueno, primero cansada, pero no. A ver, y en un año te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas, pero la verdad sería muy desagradecida si dijese que no fue un buen año. Pero bueno, como todos los años, la verdad es que es como un incentivo para seguir corregir algunas cosas, para seguir peleando por otras. Así que bueno, esperemos a ver cómo viene el 2013. Vivo, llego vivo al 2013, si Dios quiere, con salud, con la familia bien, el negocio normal y por el otro lado con el afecto de la gente, viajando, viajando, viajando y esperando poderme ir al sol y a la playa después de un año complicado, pero feliz. Yo llego pumba de arriba, pero estoy remando, mirá lo que son mis brazos. Es un año crispado,
de no me toque, no me hable, no quiero, pero bueno, estoy muy bien, gracias a Dios. Lo más importante es llegar con salud, el resto no hay apuro. Julieta, ¿cómo llegas a fin de año? Excelente, aparte tuve un corte hace poquito, me fui de luna de miel, entonces descansé un montón, volví con energías y estoy así como, la primera vez que estoy como con mucha energía para fin de año. A fin de año llego siempre con nuevos deseos para el próximo año. Siempre viendo qué es lo que no se cumplió y qué ganas, de qué tengo ganas el año que viene. Yo llego generalmente con mucho optimismo, pero porque bueno, soy una persona que siempre estoy muy arriba, con ilusiones, como que contrario a lo que a muchos les pasa, que viste como que llegan bajos de ánimos y todo eso, a mí al contrario, a mí el fin de año me genera muchas cosas buenas, muchas ilusiones, deseos de todo lo que se viene, de todas las expectativas y los sueños que uno tiene por cumplir, así que me pone pum para arriba. Acá estamos en el Rosedal, muchísimas variedades de rosas. ¿Y dónde está Tangona? Sentado porque trabajó todo el día, porque él da clases de gimnasia y llora. Cecilia, ¿por qué no podemos hacer la nota sentado? Claro. Bueno, está bien, no, sentémonos. No, mira esas lavandas, qué lindas. Divina. Que están, ¿no? Contame, divina. Contame otra cosa. Sí, ¿cómo vos me dijiste que eran mejor los ejercicios intermitentes y no los constantes? ¿Por a qué? Ver, CrossFit. Sí. Bootcamp, que es lo que estamos haciendo, entrenamiento funcional, corro, arranco, pico, subo, bajo. Lo quiero explicar fácil para que la gente entienda. Se acabó tal vez la época de estar todos los días en una cinta todos 40 los minutos. Días sentado, 40 vamos. Minutos. Sí. ¿Sí? Porque aparte de ser aburrido, el efecto de sacar al cuerpo de ese sueño, de esa pesadez, de ese aburrimiento. Y por eso la propuesta ahora que justamente vimos en San Diego es correr 15, 20 metros para allá, parar, volver a arrancar, pegarle a la bolsa, hacer pesitas, hacer algo más dinámico, sí, respetando la frecuencia cardíaca. Para no aburrirte. Para no aburrirte y hacerlo si podés al aire libre o inclusive, te digo, los gimnasios hoy están muy bien equipados, por lo cual podés realizar este tipo de trabajo que o es sea, maravilloso. Te rinde más, mucho más. Que, está así comprobado y estudiado que inclusive necesitas 30, 40 minutitos y te vas a casa. Porque es muy exigente. Es un vago, sos muy un vago. Exigente. No, no, lo digo por vos que querés ir media hora. Porque la gente paqueta no va una hora. Va media hora, 15 minutos y después se va. Vos, por ejemplo, reina. O sea que hay que remarla, hay que remarla, hay que remarla. Un beso grande, nos vemos después. Nosotros nos vamos. Chao. Chao. Estamos grabando este programa en el lobby de Chateau Libertador, el lugar ideal para toda la familia. Seguridad y confort. Chateau Libertador, el arte de vivir. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos en todo el continente, superando siempre un nuevo horizonte. Grupo Sancor Seguros, donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Telefónica. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Me ponderaron muchísimo este vestido de María Vázquez, ideal para cualquier momento, del día o de la noche. Se realizó una vez más en el Hotel Alvear el Árbol de los Deseos de Make-A-Wish, fundación que se ocupa de cumplir los sueños de chicos con enfermedades terminales. Y además, una originalidad. Pidieron a 12 diseñadores vestidos con temática navideña que fueron rematados luego del desfile. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta. Bueno, Mónica Parisier, este es el árbol de los deseos de todos los años de Make-A-Wish, pero me encanta cómo siempre das un toque más, una rosca más. Por ejemplo, este año tienen los diseñadores hicieron vestidos relacionados con la Navidad. Así es. Esa es la atracción de este año. Este es el quinto árbol que hacemos acá en el Hotel Alvear, que es súper generoso con nosotros para que podamos
tener este árbol con sueños de chicos para padrinar. Son 100 sueños este año. Pero como bien decías, tratamos de darle una vueltita más y invitamos a 12 diseñadores muy prestigiosos a que realicen un vestido inspirado en sus propios sueños. Y en la Navidad, o sea que es una mezcla de sus sueños en Navidad. Esos vestidos que podían ser en colorado, verde o dorado van a ser rematados al final del desfile. Son solamente 12, así que no es que va a ser un remate largo. Creo que más allá de la intención de que les guste más o no el vestido, yo creo que lo que va a prevalecer es el deseo de ayudar a Make a Wish y de poder sumar sonrisas en tantos chicos que nos esperan. Además, este año tenemos el pasaporte de los sueños, de manera que cada vez que alguien apadrine un sueño o participe de la realización de un deseo, ponemos el sello en el pasaporte de los sueños. Bueno, Verónica de la Canal, mostranos este espectacular vestido que elegiste para esta noche. Bueno, está inspirado en la Navidad, como había que ser el tema de inspiración, así que es un vestido en dos piezas, muy principesco, en tul es color té y que tiene todo un trabajo, el tul como de brillitos, de strass, que le dio una cosa como muy mágica a lo que son las Navidades y lo que para mí representan. Jorge Ibáñez, contame este espectacular vestido, por favor, me encanta el color. El vestido era navideño, por supuesto, que va a una subasta, y Solange Cubillo, que es una top model y una gran amiga, le usa un vestido de un solo hombro, en una gasa laminada, color dorado o platino, porque es un dorado muy suave, que es como una túnica muy simple. Y se me ocurrió ponerle todas estas cosas navideñas en el pelo. Adornos navideños. Adornos navideños. Tenía estos aros de María Teresa Villarroel, de Meté. Le dije, Solange, vamos con esto. Y se nos ocurrió, y quedó divertida. Zapatos de Lonté, divinos, también platino. Así que, nada, de líneas simples para esta noche tan especial. Para crear y ayudar. Exactamente, por sobre todo, ayudar. Bueno, Claudio Cosano, describime este modelo espectacular, todo en rojo, bien navideño. Bien navideño, sí, bueno, la consigna era colorado, verde, dorado, y yo dije, ¿por qué no este vestido que está hecho todo en... No son paillés, son como chapitas opacas, y nada, un solo hombro, como es la tendencia, bien al cuerpo, muy sexy, marcando un gran trabajo, como a mí me gusta. Y bueno, nada, traje esto como para poder apoyar, y el cinturón, que le da el detalle, marcando la cintura, que es otra tendencia de esta temporada. Para crear y ayudar, como le decía Jorge. Exactamente, sí, sí, está bueno ayudar, para mí Make a Wish es muy importante, así que feliz de poder estar acá, trayéndome esta super modelo Guadalupe Juárez y luciendo este vestido, así que espero que lo vendan y a un buen precio. Describime este vestido, lo veo muy juvenil. Es la idea, todos trajeron vestidos dorados, verdes, largos, rojos, mucho rojo en la noche, coral. Y yo me imagino a la hija de, a la hermana de y a la amiga de. Las más jovencitas. Vestido corto, en organza laqueada, sea natural, todo el forzado a mano, alta costura, joven, dinámica. Con la falda bien ochentosa, divertida, armada, así. Y de golpe, si después te querés escapar de la familia para ir a bailar, podés con una camperita de jean. Como de golpe también un blazer de lentejuelas, en algún color divertido. Verde lima, ácido, como se usa este verano, alegría. Y el rojo, que es un clásico y combina muy bien con, bueno, Carola. Están los accesorios. Que lo lleva divino. ¿Cuál es tu deseo personal para esta Navidad? Me encantaría que muchos de mis seres queridos que están lejos, no te digo los que faltan, pero los que están lejos, que estuvieran conmigo. ¿Cuál es tu deseo personal para esta Navidad? Va, sin duda, salud, lo más importante. Y una vez que tenés salud y que sabes aprovechar de lo que es la salud, toda la vida la miras bajo otra óptica. Así que mucha salud para todos. ¿Qué deseo personal tenés para esta Navidad? Cada uno en su grupo. Parecen un poco cursi mis deseos, pero son lo que quiero, es estar en el corazón, en la inteligencia del corazón. Que eso, cuando uno está ahí, si el amor te ilumina, lo demás viene solo. Bueno, Marcela Tauro con la novedad de la semana, la China Suárez embarazada, de tan cuatro, chiquita. Tan chiquita, tampoco que sale con Nico Cabré. Bueno, de cuatro semanas estuvo internada por un estresazo, viste, ya, bueno,
ni bien se supo la noticia, el entorno ya lo confirmó, pero la ex de Cabré, viste, Eugenia Tobal, empezó a tuitear. Sí. Esta historia ya es repetida, figurita repetida, con un actor conocido y otra nueva. Pobre. Así que para fin de año también todo, o sea, todo. Bueno, sí. ¿Y Nicolás Cabré qué dice? Y está feliz. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué crees? Parece que diga? Igual, a ver, él no habla, vos viste que con la prensa él no habla, pero lo que dio, la que habló que fue sí. Eugenia Tobal, que su ex, como diciendo que a todas las mujeres le piden hijos. Yo entiendo en los mensajes, que los Twitter que mandó fue eso. ¿Y él qué edad tiene? Él es chico también. No sé si es tan chico, ¿no? Tiene 30, tendrá. Bueno, 20 chico. Y pico. Sí, es chico. Bueno, lo que te quiero decir, pero lo que pasa es que empezó muy chiquito. Sí, entonces sí. Parece que siempre que fuera eternamente es verdad, chico. Tenés razón. Bueno, Marcela Wanda Nara triunfó en la televisión italiana. Viste, llegó la tele italiana. Yo la vi, me encantó. Sí, muy bien, simpática. Desenvuelta, bien, sexy, muy linda. Y bueno, allá en Italia, en un programa deportivo, que allá las conductoras en general son mujeres. Ah, mira vos. Sí, allá se caracteriza. Bueno, ella estaba invitada, sí. O sea, participó, no fue la conductora, pero casi. Ah. La verdad que le fue muy bien. Y ahora no ha de tener representante, tiene que tener. No, ella maneja todo, el marido, todo. Ah, muy bien. Sí, sí, porque viste que hubo un lío el año pasado el representante. Bueno, echaron al representante y lo maneja ella. Que lo hizo salir con, sí. con y ella claro. cocina, viste que manda en Twitter, manda las fotos de cuando amasa los ravioles y los fideos y todo, hace, en serio, pone la harina, empieza a amasar y manda, tuitea las fotos. Mira vos. O sea que yo pensé que era que la habían contratado, no, fue una vez. Fue dos veces. Sí. Fue dos veces, como invitada. Pero para mí que se va a quedar. ¿Y por qué no? A mí me gusta. Dice que gustó mucho porque aparte es muy desenvuelta y aparte tiene cancha porque ya trabajó acá, así que tiene. Uso producto Silkay para tener un pelo fuerte, brillante y sedoso. Silkay, el secreto de las divas. Me maquillo con productos Rimmel London, se los recomiendo. El nuevo look fue creado por Kate Moss, imagen de la marca. Sally Hansen, la nueva línea de esmaltes con maxi pincel, lo último en color y cuidado de las uñas. Sally Hansen, belleza que funciona. Del futuro, resplandizad Danosfer para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkay Dermoesthetic, innovación biocientífica para la belleza de la piel. Uso relojes Feró, este modelo es pequeño y delicado. Más opciones en Alto Palermo. City presenta. Let's make it to the club. Diciembre, fin de año, época de calendarios. Gaby Herbstein, la conocidísima fotógrafa, presentó el suyo, el calendario 2013, siempre con modelos, todas famosas y exitosas en lo suyo. ¿Cómo fue hacer este calendario con tantas modelos tan famosas? La verdad es que fue muy divertido, por sobre todo muy divertido. La temática del calendario es la celebración y realmente se celebró en cada una de las fotos. Te puedo decir que el ambiente en el set fue como muy arriba siempre. Contanos un poquito de cada una de lo que hiciste o de algunas de las más conocidas, por ejemplo Celeste Cid, Belén Blanco. A ver, el sentido de este calendario y por qué la celebración tiene que ver con que no importa con quién estemos, sino que la celebración está dentro nuestro o en qué situaciones. Digo, uno puede armar una celebración en cualquier situación y lo que se celebra también es la vida, la buena onda y siempre hay motivos, siempre va a haber motivos para celebrar. Entonces, yo creo que esa energía positiva también es la que hace que este trabajo tenga buena onda. Yo lo siento así. Hay un periodo de preproducción donde se planifica cada detalle de la toma, los patines dorados, qué cinturón, qué pelo, cómo va a ser el maquillaje, o sea, todos los detalles, no hay nada al azar. La doctora Diana Churi acaba de llegar de Cannes, Francia, y trae una novedad, Redensity 2, para mejorar la calidad de nuestra piel. Es ácido hialurónico, Cecilia, un ácido hialurónico muy exquisito, muy particular, como todo lo que hacen en Europa.
Para mí la mujer europea es realmente fantástica, las francesas, las italianas. Y la novedad es porque esta preparación especial de ácido hialurónico es un camino entre la mesoterapia y un relleno. En Europa no se quieren rellenar la cara, no quieren modificar rasgos, quieren mantener la belleza natural, sin perder los rasgos, y esto me parece que es muy importante. Y si tu piel está deshidratada, ha perdido brillo, luminosidad, se nota fatigada o triste, el secreto de este producto es que te devuelve el brillo, la frescura, la luminosidad, sin dejar de ser vos. Ya les digo, no es una mesoterapia porque es algo más que una mesoterapia, ¿no es cierto?, que revitaliza solamente la piel. Esto tiene ácido hialurónico, tiene 8 aminoácidos, tiene vitaminas, tiene minerales y tiene un poquito de lidocaína para que su colocación sea realmente muy confortable. Su colocación es rápida, es segura. Lo conveniente es hacerlo aproximadamente uno cada 15 días, 3 o 4 sesiones, luego descansar y hacerlo de pronto antes de una fiesta. Lo que se presenta en Cannes precisamente es el Redensity 2, que es específico para el tratamiento de las arrugas, las bolsas, el aclaramiento de las ojeras. Esto es una novedad que, si Dios quiere, va a estar en nuestro país a partir de febrero o marzo, pero sí tenemos el Redensity 1 con el que podemos recurrir al rejuvenecimiento cutáneo, siempre atentando contra estas deformaciones que ya estamos todos cansados de ver a las mujeres tan deformadas. Y sí, la belleza natural. Hagan como yo, vayan a DemiCenter para tener manos y pies siempre bien cuidados, expertos en depilación. Les recomiendo los accesorios de Île-de-France, esta importante gargantilla, la pulsera, los anillos y estos aros. Cuido mi pelo en pino, Elvira me lo cortó y me lo peinó, César me hizo shining, Isabel me lo lavó. Mis sandalias son de Bonifacio Shopping, altas, cómodas y plataforma de corcho. Clínica Estética Doctora Diana Chugri, 20 años de trayectoria. Marketing Plus, Internet para empresas. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos. Sancor Salud, contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810-444-SALUD. Presentó City. Se realizó en Buenos Aires la Semana del Cine Europeo. Nosotros aprovechamos y les preguntamos a algunos de los invitados qué diferencia encuentran entre el cine europeo, norteamericano y argentino. Y te puedo decir que la única diferencia, que por ahí puede ser una diferencia, es la cantidad de plata. Pero en cuanto a lo que nosotros contamos, a mí me interesa mucho el cine nuestro, el cine latinoamericano, el cine francés. Ya lo vamos a ver acá, y el cine de este tipo, que no, la película que vamos a ver mañana, que no sé de dónde es este hombre, que es un genio, la de Amour. Y el americano, a mí nunca me gustó el cine americano, pero es un problema, qué sé yo, personal. Hay gente que, a pesar de ver el cine que nosotros vemos, también ve cine americano. A mí nunca me termina de, ¿no? Pero me parece que es eso. Si vos tenés un buen libro, tenés buenos actores, tenés un buen director, tenés una buena película. Creo que el cine americano tiene una velocidad y una parafernalia y esta cosa que les encanta, el efecto y la explosión, el cine más comercial, ¿no? Hay toda una línea de cine indie también que está buena, que es más cercana a lo que es el cine europeo, que a lo mejor tiene más tiempo, más pausas, historias que se cuentan más, la historia más allá de lo del efecto y demás, muy lindos cuadros visuales, y creo que eso se parece mucho a lo que se hace acá. El cine argentino tiene mucha influencia de cine europeo. Ahora hay más facilidad también de acceder a ciertos efectos y ciertas cosas que utiliza el cine americano, pero creo que el cine argentino tiene esta cosa de contar historias a veces sencillas, con muy buenas actuaciones, muy lindos paisajes, muy lindos cuadros también.
Se realizó en La Rural el desfile del Señor Amor. Diferentes destacados diseñadores con la ropa donada al Ejército de Salvación la reciclaron y presentaron sus propuestas. La idea es que nosotros también los imitemos. Bueno, Martín Churúa, contanos, Señor Amor, ¿de qué se trata exactamente? Es una pasarela de autores que el Ejército de Salvación organiza, en donde nos brinda la posibilidad de inspirarnos en la ropa del Ejército de Salvación, que es ropa de todos, que donamos al Ejército de Salvación. Y con esa ropa y con técnicas, digamos, de reciclaje, rearmar una colección y mostrarla junto con el trabajo de otros artistas o diseñadores, es decir, aprovechar además la oportunidad para trabajar con otros artistas o diseñadores. ¿Cómo nació la idea? A mí me vinieron a ver y a contarme la idea, así que muy bien, no sé cómo nació, me la vinieron a contar nacida y me gustó mucho, estoy desde el verdadero principio. Hay una agencia... La idea, primero, ¿ustedes dónde venden? ¿Dónde se vende esa ropa? El desfile. La ropa se vende... ¿Venden ellos? No, la ropa, ellos en realidad la coleccionan, la rematan, ellos tienen distintas maneras de atesorar el trabajo, digamos, realmente lo tratan muy bien. Además es una manera de decir, compren la ropa del Ejército de Salvación, porque siempre se puede reciclar, acá les damos ideas. Bueno, exacto. Y una agencia de publicidad detrás de todo esto también, que apoya creativamente este proyecto con muchísima creatividad, que es Walter Thompson. Así que todo ese grupo humano de personas que trabajamos donando nuestro tiempo, hay muchos, muchos, creo que ahí atrás está la lista y realmente cada edición es más larga, para dar apoyo a esta pasarela que además de hablar del Ejército de Salvación, habla de la solidaridad, pero bien entendida como un acto de hacernos bien el uno al otro en una comunidad para estar todos un poco mejor. Pablo, ¿por qué está el Señor Amor en La Rural? La Rural cuenta con un programa que se llama Sesión Solidaridad de Espacios, mediante el cual apoyamos a causas justas, causas solidarias. En este caso, esta iniciativa, digamos, que ayuda al Ejército de Salvación es realmente increíble y además conjuga una cosa muy interesante, además de la solidaridad, la moda, la innovación, la tendencia, el diseño. Y la verdad que ese mix, ese cóctel, la verdad que es muy interesante, muy, muy divertido y me parece, y además ayudando a gente que lo necesita. Se nos acaba el programa, espero que la hayan pasado bien. Les cuento, del 13 al 16 de diciembre en el Centro Metropolitano de Diseño van a estar expuestos los productos que se realizaron en los talleres de Fundais, que se ocupa de personas vulnerables socialmente. Traten de ir. Y ahora sí, me despido de ustedes, les mando un beso inmenso y los espero sin falta la semana que viene. Gracias, gracias, chao.